La Corte Suprema de Justicia presenta Justicia en Acción, un informativo de lo más relevante ocurrido en los tribunales del país. El acontecer judicial del martes 13 de enero del 2015. Iniciamos en Ahuachapán, donde el Tribunal de Sentencia condenó a 22 años de cárcel a los pandilleros Néstor Arnulfo Salazar Samayoa, de 22 años, y José Isaac Escobar Ramírez, de 21, por el homicidio agravado en perjuicio de José Nehemías Orellana Montano, de 29 años. El hecho ocurrió la tarde del 19 de abril del 2014. San Miguel. El juzgado tercero de paz ordenó instrucción formal con detención provisional en contra de Josué Ángel Morales, de 19 años, por el delito de feminicidio agravado en perjuicio de su abuela, Mercedes Cortés, de 75 años. Santa Ana. 15 años de prisión impuso el juzgado especializado de sentencia a Carlos Alfredo Arauz Burgos por los delitos de tráfico ilícito de drogas y tenencia conducción ilegal o irresponsable de arma de fuego. Al procesado también se le vincula con el cartel de Texas. San Vicente, instrucción formal con detención provisional, ordenó el juzgado de paz de Apastepeque contra Raúl Alfredo Chávez Varías, de 48 años, y José Armando Ponce, de 55, procesados por tráfico ilegal de droga. Siempre en San Vicente, el Tribunal de Sentencia condenó a purgar 15 años de cárcel a los pandilleros Mario Nelson Cornejo Chávez, Milton Elías Andrade Ponce y José Edwin Cerritos. Los tres fueron hallados culpables de extorsionar a un comerciante. Usulután. El Tribunal de Sentencia encontró culpable del delito de fabricación, portación o comercio ilegal de arma de fuego a Luis Antonio Jiménez Cañengues y a José Gabriel Velázquez Martínez, a quienes se les impuso 4 años de prisión. Mexicanos. El juzgado primero de paz condenó a 3 años de prisión, cambiados por jornadas de utilidad pública, a José Ernesto Morán Estrada por el delito de tenencia ilegal o irresponsable de arma de fuego. Santa Tecla. El juzgado tercero de paz ordenó la instrucción formal con detención en contra de Rubia Benavides, de 65 años, y René Jonathan Hernández Gómez, de 23, acusados de tráfico ilícito de personas. De esta forma concluimos con las noticias más importantes en los tribunales, a través de su espacio Justicia en Acción.